Calma un momento de ansiedad. Muy buenas, soy Rocío Marín, tu entrenadora personal, y hoy vamos a hacer una sesión muy especial para esos momentos puntuales de crisis de ansiedad que nos dan a todo el mundo y en algún momento de la vida nos dará, porque estamos en una montaña rusa, tristes, alegres, felices, preocupaciones, pasado, presente, futuro. Esta sesión es para que la disfrutes, para que te ayude y, como te va a ayudar a ti, quiero que también pueda ayudar al máximo número de personas, así que compártela. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario si te ha ayudado o no te ha ayudado, lo quiero saber todo. Así que, sin más, vamos a por la sesión muy especial de hoy. Bueno, pues vamos a sentarnos en una posición cómoda y eso es muy importante. Cuando te esté dando una crisis de ansiedad, que sientas que te ahogas, que te falta el aire, que todo el mundo nos ha pasado esto, es muy importante que te pares. Estate quieta, estate quieto. Y para. Vas a empezar a coger aire por la nariz, muy lento. Vas a dejar que los pensamientos lleguen a ti. Te vas a dar cuenta de que solo son pensamientos. Que en ningún momento por esos pensamientos te va a pasar absolutamente nada. Relaja tu cuerpo. Siente como cada vez la respiración aumenta su volumen. Incluso un gran suspiro que haga que se paralice todo el tiempo. Coloca tu mano derecha tapando la narina derecha, el agujerito derecho, y empieza a respirar solo por el izquierdo. Intenta llenar lo máximo que puedas, intenta soltar lo máximo que puedas. Con calma, sin prisa. Y con el dedo anular, con el del anillo de boda, tapa la narina izquierda. Cierra los otros deditos. Coge aire con calma y suéltalo por las dos narinas. Coge aire por las dos.
suelta el aire por las dos. Vamos a empezar a hacer lo mismo, pero sin taparnos la nariz. Así que imagínate, visualiza que tapas tu narina derecha y solo coges aire por el lado izquierdo. Y siente cómo entra el aire por esa narina izquierda. Y cómo sale por esa narina izquierda. Toda tu concentración en esa narina izquierda. Respira con calma y empieza a coger aire por la narina derecha. Visualiza que estás tapando el agujerito izquierdo. Respira por las dos narinas. Y un gran suspiro, suéltalo. Tu concentración sigue en tu nariz, en esa respiración. Y vamos a jugar ahora a hacer un círculo. Vas a coger aire por la narina derecha, vas a soltarlo por la izquierda y vamos a volver a repetir el círculo. Comenzamos, imagínate que tapas tu narina izquierda ahora y coges aire por la derecha. Suéltalo por la izquierda. Cógelo lento por la derecha. Suéltalo por la izquierda. Cógelo derecha. Concéntrate ahora para coger aire por la narina izquierda y suéltalo por la derecha. Es muy, muy sutil. Coge aire por las dos. Suéltalo por las dos. Y toda tu concentración va a estar ahora en un punto en el centro de las cejas, en el entrecejo. Es el punto sexto chakra acnia, chakra de la intuición.
junta tus palmas de las manos en el centro, entrelaza los dedos y deja el dedo pulgar juntito en el centro. Coge aire lento, sube tus brazos, colócalos por detrás de tu cabeza y mueve un poquito tu espalda, tus brazos. Estírate hacia un lado y hacia el otro ladito. Namasté, espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Felicidades, enhorabuena, namasté. Nos vemos en el próximo vídeo, pero antes, si todavía no lo has hecho, quiero que te suscribas a mi canal. Tengo muchísimas sesiones para ti, para que puedas entrenar hipopresivos, abdomen, glúteo, pero también esta parte fundamental que es nuestra mente y saber manejar nuestras emociones y nuestra programación. Así que comparte esta sesión. Si todavía no lo has hecho, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Es la manera que tienes de decirme que estás aquí y que no estoy sola. Así que nada, un millón de besos y nos vemos a por todas.